la unidad médica presidencial aseguró que Cristina Fernández puede asistir a la cumbre de la UNASUR que se llevará a cabo en Ecuador. La presidenta de Argentina realizó este martes su primera aparición en los medios durante la clausura de la convención de la Cámara de Construcción en Buenos Aires. Sigue sí, estamos retornando a nuestras vacaciones y nos gusta hacerlo precisamente en un ámbito como es el de la Cámara Argentina de la Construcción en su 62 aniversario, que es un tradicional encuentro que siempre hemos mantenido. Los médicos tratantes señalaron que Fernández presenta una evolución positiva del cuadro de Sigmoiditis, por el que tuvo que guardar reposo durante 26 días. La cumbre de la UNASUR se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre en las ciudades de Guayaquil y Quito. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Luz Rodríguez, no minuto.